Dos sacerdotes católicos fueron sentenciados a más de 40 años de prisión. ¿Quieres saber qué hicieron? Te lo cuento, soy Mauricio. El caso Próbolo es uno de los más sonados que involucra a la Iglesia Católica y a dos sacerdotes que dirigían el Instituto para Sordos en Argentina, quienes fueron condenados por abusar de 25 niños y adolescentes. El sacerdote italiano Nicolás Corradi fue sentenciado a 43 años de prisión y el cura Horacio Covarcho recibió una pena de 45 años de prisión. No solo es perturbador y desgarrador que fueron víctimas niños de hasta 4 años de edad, sino que además, por la condición de su discapacidad, muchos de ellos no podían comunicar lo que les estaba sucediendo. Estos niños al menos tuvieron justicia, pero ¿cuántos casos como este hay en el mundo y aún no salen a la luz?